mucha magia. Mereciendo se iluminará esta Navidad, una luz en el corazón del pueblo brillará. Una fiesta que y luz vibrar y soñar con tu familia y tus amigos disfrutarás. Festival Luces del Valle es noche cultural. Eso se quiere garantizar en el desfile del Festival Luces del Valle, que se llevará a cabo el 9 de diciembre en Pérez Celedón. 31 delegaciones estarán durante la actividad. De esas, este año se espera la mayor participación en la historia de carrozas. Estamos hablando de 12. 10 el año pasado. Este año sí, hemos tenido ya las solicitudes con mucha anticipación. Y en este momento creo que va a ser el único punto del que podemos tal vez abrirnos un poquito, ¿verdad? Siempre y cuando sea carroza. También estará la participación de 9 bandas, 5 invitadas y 3 del cantón. Porrismo, pasacalles, mascaradas y demás. Contamos y ya llevamos alrededor de 31 participaciones, entonces ya tenemos completamente cerrado cualquier otra participación. En esto estamos incluyendo a grupos de porrismo, que es el de Pérez Celedón. Vamos a incluir este año lo que son las mascaradas de Pérez Celedón. Van a participar 2 pasacalles que son de Pérez Celedón con mascaradas. Algo muy importante, vamos a hacerle la invitación también al pasacalles de la Escuela de Enseñanza Especial, que lo vimos que, bueno, brilló mucho, sinceramente, en este desfile 15 de septiembre. Entonces vamos a hacerle también la invitación a este pasacalles de la Escuela de Enseñanza Especial. Para este año los invitados especiales serán los atletas que lograron oro en los pasados Juegos Deportivos Nacionales. Serán 15 atletas los que serán parte del desfile y que participarán. Y los invitados especiales este año van a ser los medallistas de oro. Estos niños, digamos, de los Juegos Nacionales, solamente los que ganaron medalla de oro. Ellos van a ser los invitados especiales. ¿Por qué se toma ese? Bueno, este año estamos coordinando mucho con el Comité Cantonal de Deportes en la carrera nocturna, y dado de que ellos han estado muy de cerca también con la municipalidad, se ha visto también el esfuerzo que han hecho tanto los niños como los padres de familia, y creo que vale la pena. Es primera vez que lo vamos a hacer, y fueron muchas medallas de oro que trajeron este año a Pérez Celedón, entonces ¿por qué no hacer de veras esa mención honorífica a ellos? En la comisión tomaron la decisión de elegir solo a los ganadores de oro, pues toda la comitiva era muy grande. Porque también hablábamos de los de plata y los de bronce, pero es un esfuercito tal vez que el próximo año esos que tienen medalla de plata y bronce pues hagan un esfuercito para poder traerse también la de oro. Entonces prácticamente ya tienen todo montado. Está montado. Ayer nos dedicamos completamente el equipo organizador a eso y lo montamos con las participaciones de todas las delegaciones. Ya, insisto, son alrededor de 30, 31. El festival dará inicio el 2 de diciembre con la iluminación del árbol de Navidad y del parque. Luego la noche cultural será el jueves 7 de diciembre y el viernes 8 será el tope nocturno, mientras que el esperado desfile será el 9 de diciembre. Para el 16 de diciembre será la carrera nocturna y también se realizará la carrera de ciclismo, y se concluye con el Quédese en PZ el 31 de diciembre.